Todos sufrimos de vez en cuando algún golpe en el trabajo, la casa, haciendo deporte o en la vida diaria que inmediatamente nos provoca un buen moretón, acompañado de dolor e inflamación. Te decimos aquí cómo aliviarlos. ¿Qué es un moretón? Un hematoma, más conocido como moretón, es una marca en la piel causada por la presencia de sangre atrapada debajo de la superficie de la piel. Ocurre cuando una lesión rompe los vasos sanguíneos pequeños, pero no rompe la piel. Estos vasos se abren y dejan salir la sangre por debajo de la piel como respuesta a la lesión, por lo tanto, nunca debes punzar o cortar la zona para que salga la sangre acumulada. ¿Cuáles son los síntomas? Dependiendo de la intensidad que haya tenido el golpe o la forma en que se hayan roto o lastimado los vasos capilares serán los síntomas, los cuales pueden ser: dolor, inflamación y cambio de color en la piel. Puede suceder que se formen sin haber sufrido algún golpe. Si esto sucede, es muy importante acudir al médico. Tipos de moretones. Los hematomas pueden clasificarse en tres grandes grupos: subcutáneos, son los más leves, se encuentran debajo de la piel; intramusculares, aparecen en la zona protuberante de un músculo y pueden afectar a órganos internos; o periósticos, se producen cuando la contusión afecta a un hueso. Y les invito a que se queden hasta el final del video y así puedan conocer los mejores remedios para tratar los hematomas. A continuación pasaremos por el enlistado de los mejores remedios para los hematomas, y sin más preámbulos empecemos. 1. La potente árnica. Esta planta es uno de los remedios naturales más eficaces para los golpes. Natural Standard refiere que el árnica se usa comúnmente como agente antiinflamatorio, calmante para el dolor y hematomas. Sus propiedades analgésicas se deben a su contenido en ácidos gálico, cafeico y clorogénico, L-enalina y dihidroelenalina, que sumados a sus alcoholes le otorgan poder antiinflamatorio. 2. Hielo milagroso. El empleo del hielo con fines terapéuticos data de tiempos remotos y cuando sufrimos un moretón la sabiduría popular recomienda colocar inmediatamente una bolsa de hielo sobre la lesión, toda vez que el frío provoca la contracción de los vasos sanguíneos, lo que minimiza la inflamación, adormece la zona de forma tal que se disminuye el dolor y evita la aparición del hematoma. 3. Sal antiinflamatoria. Un remedio práctico y tradicional del botiquín de la abuela es aplicar una cataplasma de sal en la zona del golpe. A nivel tópico, la sal, nombre más común para denominar al cloruro de sodio, absorbe el líquido intercelular, lo que ayuda a disminuir la inflamación y aliviará el dolor, toda vez que actúa como antiinflamatorio natural. 4. La bondadosa cebolla. Un remedio casero muy efectivo para desvanecer un moretón es la cebolla. El mismo químico que causa que los ojos lloren cuando se pica cebolla, la linaza, también sirve para estimular el flujo linfático y ayudar a que la sangre no se acumule y forme el hematoma. Se debe aplicar una rodaja de cebolla a la parte afectada lo más pronto posible después del golpe. 5. El vinagre de manzana. Poner una gasa empapada en vinagre de manzana sobre la zona de la lesión y masajear ligeramente favorecerá la circulación cerca de la superficie de la piel, y con ello se disipará la sangre que se ha estancado en el área del moretón. 6. El prodigioso aloe. El aloe vera o sábila, como se le conoce en algunos países de habla hispana, es parte indispensable del botiquín de remedios caseros y tiene una larga tradición medicinal. El acíbar, uno de sus componentes, posee propiedades antiinflamatorias y regeneradoras. Su aplicación sobre la piel evita que la zona golpeada se ponga morada. Friccionar con aloe congelado reducirá la inflamación y calmará el dolor. 7. El perejil machacado. Si te has dado un golpe y te sale un moretón, machaca un poco de perejil fresco y aplícalo sobre la zona. Esta hierba tiene propiedades anestésicas y antiinflamatorias que ayudarán al proceso de curación. El eugenol, uno de sus aceites y poderosos analgésico natural, en combinación con sus beneficios antiinflamatorios pueden reducir de forma significativa la hinchazón de las articulaciones. 8. Ajo maravilloso. El ajo era usado como un medicamento natural mucho antes de ser usado como condimento. Es un gran antiinflamatorio,
genial contra los moretones. Gracias a su poder antioxidante, aplicar jugo de ajo fresco sobre la zona afectada ayuda a la piel y los tejidos a regenerarse. Comerlo crudo es excelente para la circulación y ayudará a que el golpe mejore. ¿Cuánto tardan en quitarse? La desaparición de un hematoma puede llevar tiempo dependiendo de la zona del cuerpo y la gravedad del golpe. La mayoría dura aproximadamente 2 semanas. Comienzan de un color rojizo, luego se tornan azul violáceo y amarillo verdoso, antes de volver a la coloración normal. Consulte a su médico si considera que tiene hematomas sin motivo o si parece haber una infección. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribúyelo en tus redes sociales. Tercero, suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.